Un any més s'ha celebrat al Prat el Dia d'Andalusia. I un any més ha estat la Casa d'Andalusia la que ha encapçalat els actes commemoratius amb l'ofrena floral a la figura de Blas Infante als Jardins d'Andalusia. Un acte en el qual han assistit les diferents cases regionals de la ciutat i gran part del teixit associatiu pretenc. L'ofrena ha estat presidida per l'alcalde pretenc, Lluís Tejedor, representació política del Prat, la Conselleria de Governació de la Junta d'Andalusia i la Federació d'Entitats Culturals Andaluses a Catalunya. Agradecerles su implicación en la vida de la comunidad, su activismo de difusión de la cultura andaluza y también su implicación más allá de la cultura y de la tradición andaluza en el día a día de nuestra comunidad y por tanto en nuestro propio progreso, que es el progreso de todas y de todos. A la vez que estamos pensando en Andalucía, qué duda cabe que nosotros nos sentimos de aquí, somos de aquí y trabajamos aquí. Por tanto, la unión, la fusión de las dos culturas engrandece más a las dos. Y esa es precisamente nuestra misión como entidades socioculturales andaluzas. La festivitat andalusa ha continuat amb la lectura del pregó, que enguany ha estat interpretat pel pintor andalús Antonio Montiel. Seguro que el Señor del Universo, mientras descansaba de haber parido tan inmensa y extraordinaria creación, debió pensar que algo le faltaba, y así a un buen trozo de tierra le envió su alegría, y a ese trozo de tierra luego el hombre dispuso en llamarla Andalucía. Un pregó que ha coincidit amb els actes de commemoració del 25è aniversari de la Casa d'Andalusia, on l'Ajuntament del Prat ha fet entrega al president de la Casa Regional d'un present.